aquí estamos de camino a Redmond, Washington, para echarle un vistazo en exclusiva a la maquinaria interna del revolucionario juego de Nintendo, Donkey Kong Country. Ya veréis cuando nos vean a nosotros. Amigos, por fin hemos llegado. Nintendo América, la fortaleza. A ver si nos enteramos de qué va Donkey Kong Country. ¡Vamos allá! ¡Let's do it! Este es Ken. Ken Lopes, jefe de desarrollo de Donkey Kong Country. Ken, ¿cómo estás? Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto? Pues como recibimos muchísimas cartas con bonitos dibujos en los sobres, yo los pongo en la pared. ¿Quieres un plátano? No, gracias. Ken, quiero que me hables de Donkey Kong Country. Quiero conocerlo por dentro. No sé... Venga, Ken, que nos conocemos desde hace mucho. Venga, tío, por los viejos tiempos. Venga. Ok, te llevaré a la casa en el árbol. ¿En el árbol? Espero que no esté muy alto. Aquí es. ¿Contraseña? Didi. ¿Contraseña? ¡Didi! ¡Yeah! Bueno, después de mil didis, por fin accedimos a la casa en el árbol. Vamos a saludar a Tony Hartman, que es el jefe de desarrollo de producto aquí en Nintendo. Tony, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido a la casa en el árbol. Muchas gracias. Quiero la historia, lo que ha habido detrás del juego. Bueno, si quieres la historia, tienes que hablar con Dan. Este es Dan. Dan, ¿qué tal? Bastante bien. Dan, cuéntame la historia. Pues básicamente tuvimos la oportunidad de crear una nueva vida para Donkey Kong. Le dimos un mundo en el que vivir, nuevos personajes... Sobre todo Diddy Kong, un pequeño mono que quiere llegar a ser todo un Kong. Es un simpático personaje que sigue a Donkey Kong a todas partes y quiere ser como él. De hecho, la historia comienza con Diddy sentado en la jungla vigilando un montón de plátanos, cuando de pronto llega la noche, las tormentas, vienen los Kremlins y... ¿Kremlins? Sí, los Kremlins son unos malvados reptiles que viven en la isla y envidian muchísimo el almacén de plátanos que tiene Kong. Yo también lo envidio. Sí, ¿y quién no? Y cogen a Diddy, lo meten en un barril y lo echan en los arbustos y empiezan a coger todos los plátanos. ¿Donkey se despierta? Sí, al día siguiente se despierta a Donkey Kong y no encuentra los plátanos. Y se va a buscar a su amigo y a rescatarle. O sea que Kong está enfadado, encuentra a su amigo, pero no sus plátanos. Así que tenemos a los Kremlins, tenemos a Diddy y al Grandullón. Tony, ¿hay más personajes? ¿Alguno es tu favorito? Sí, hay muchos personajes, hay una familia Kong entera. Tenemos a Cranky. Cranky es la estrella del primer Donkey Kong. Pero sí que vivo. Sí, tu padre o tu abuelo seguro que le conocen. Seguro. Luego tenemos a Funky Kong. Funky es el tipo de surfer californiano. ¿Funky Kong? Sí, vaya. Hace vuelos funkies hacia distintas partes del juego. También tenemos a Candy Kong. Candy Kong es el ligue de Donkey Kong. Ok, oye, estaba yo pensando, ¿podría echarle un vistazo al juego? Sí, por supuesto, por aquí. ¡Qué enrollados son estos tíos! Este es Armand y este Rich. Hola, amigos. Ellos se dedican a probar Donkey Kong Country. Tenemos cientos de zonas y áreas en Donkey Kong Country. Y tienen que jugar cada zona unas 100 o 200 veces para asegurarse de que queda perfecto. Esto es una placa prototipo o EEPROM. Tiene 8 chips de 4 megas en cada uno, lo que le hace un juego de 32 megas. Es el juego más grande jamás visto. Estos 32 megas nos permiten crear una gran variedad de movimientos y decorados. Tenemos fases de nieve, de jungla, pirámides, minas, industria, en el subsuelo, en fábricas... Sí, bueno, en todo tipo de lugares inéditos que no te esperarías encontrar en una isla. Eso es. Tenemos a un montón de personajes buenos que siempre te echan un cable. Se llaman los Goodies. Tenemos a Rambi, un rinoceronte que se estampa contra las paredes para encontrar algún lugar oculto. Tenemos a Winky la rana. Este personaje es total, puede saltar sobre lo que sea. Tenemos también a Expreso, es un avestruz que con sus alitas vuela constantemente por la pantalla. Bueno, tenemos también todo tipo de efectos especiales, como en la fase de nieve. Hay 12 niveles de nieve diferentes. Tenemos fases con Scroll Parallax para conseguir un juego con mayor profundidad. ¿Cómo comenzó este proyecto? Visité a mis amigos de Rare. Rare ha estado trabajando con Nintendo durante varios años y Tim Stamper, el director creativo, me empezó a hablar sobre una idea para crear un juego con personajes completamente renderizados. ¿Rare? Tengo curiosidad por saber, ¿cómo habéis conseguido que parezcan tan reales? Tenemos un zoo aquí al lado. Casi lo veo desde mi ventana. Ah, así cualquiera. Fuimos allí, miramos y grabamos a los gorilas, a los monos. Fue divertido, ya lo creo. ¡Eh, Grandullón! ¡Eh, mira, Diddy! ¡Si son Diddy, Donkey! ¡Eh, que se siente al ser estrellas, colegas! Utilizando ordenadores muy avanzados, creamos un modelo en tres dimensiones sobre el cual aplicamos la técnica ACM. Oye, ¿qué es lo que coméis aquí? Pues hoy tenemos la crema de plátano, el bocata de plátano con mantequilla salada...
Tú eres George... George Eckard, de Silicon Graphics. Me preguntaba si tú podrías ayudarme a explicar un poco el juego. Sí, hombre. Es un juego genial. Se creó en un invento llamado Challenge, que es un superordenador muy avanzado. Bueno, es como 20 superordenadores juntos. ¿Pero necesito algún adaptador especial para jugar con Donkey Kong Country en mi Super Nintendo? No, hombre, no. No tires tu dinero. Guarda esas pelillas que tanto te cuesta ahorrar para seguir comprando juegos tan fantásticos para tu Super Nintendo, como Donkey Kong Country. ¿Cómo conseguís esa perfección, el 3D? Todo se realiza en el Challenge. Primero se crea una estructura, luego se le da fondo, color y hasta textura. Incluso se puede hacer con un bitmap internamente. Suena peligroso. Oye, antes decías algo como ACM. Sí, la técnica ACM, o diseño avanzado por ordenador, mediante la cual podemos crear gráficos totalmente reales y en 3D. De este modo, al jugar, te parecerá estar dentro del juego. Se ven películas como Terminator 2, Parque Jurásico, Mentiras Arriesgadas o Mask. Después de año y medio de trabajo, estamos a punto de terminar el juego. Vamos a hablar con dos tipos que juegan a Donkey Kong Country 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Y sabéis lo mejor? Haremos cobrar. Este es Henry, di algo. Hola. Henry, me preguntaba si podrías darnos un par de pistas, algún truco. Sí, sí, no hay problema. Genial. Esta es la primera fase y esta es la casa en el árbol, de ahí sacamos nuestro nombre. Aquí tenemos unos plátanos. Donkey Kong puede saltar sobre ellos, caer y coger el barril, lanzarlo contra la pared y el barril vuelve. Donkey Kong puede rodar sobre él durante toda la primera parte de esta fase. Es una buena forma de que la gente comience con buen pie en el juego. ¿Un platanito? No. Bueno, voy a enseñarte alguna cosilla más. Esto es una fase de nieve. Si no me lo dices, ni me entero. Donkey Kong puede dispararse de barril en barril. Y si lo consigues hacer perfectamente, es un poco difícil, ¿eh? Bueno, pues si consigues hacerlo, al final Donkey Kong puede coger un globo azul que le dará un montón de vidas extra. Vaya, un montón de vidas extra. ¿Quién las pillara? Sí. Mira, ahí está el globo azul, ¿lo ves? Sí, hombre, no estoy ciego. Vamos a hablar con Isaac. Isaac, que estás en pantalla. Hola. Isaac, ¿nos podrías enseñar un par de truquillos más? Sí, claro que puedo. Estos tíos son la manda. Pues a ver, ¿qué tenemos? ¿Más nieve? Sí, más nieve. Lo que hay que hacer aquí es subirse a este iglú y de ahí saltar sobre este gracioso pajarillo que te llevará derecho a una fase de bonus. ¿Bonus? Sí, hombre, sí, bonus. Ah, y debo decir que hay más de 100 fases de bonus. ¿100 fases de bonus? Eso no lo has visto en ningún juego. Sí, y luego hay que adivinar en qué barril va a acabar esta ranita. ¿Lo quieres intentar? Sí, sí, sí. En el de la derecha. Ah, sí, señor. Muy bueno. Muy bueno. Vale, pues el segundo truco que te voy a enseñar es con nuestro amigo Didi. ¿Didi? Sí, Didi es un tío guay. Vas hasta la plataforma, saltas con fuerza, coges la cuerda y dejas que te lleve al otro lado. Saltas justo sobre el barril que hay en el suelo, lo recoges, lo llevas a la lata de aceite, lo haces volar y apareces en otra fase de bonus. Aquí lo que hay que hacer es saltar del barril y coger el globo. ¿Te das cuenta? Hemos aprendido algunos trucos. Creo que has hecho bien en venir. Porque has visto algunas cosas, chaval, que no vas a ver en ningún otro sitio. Y tú, que te lo querías perder. ¿Plátanos verdes fritos? ¿Plátanos gratinados? La música tiene que introducirte en el juego. En Donkey Kong Country tenemos gráficos que van mucho más allá de lo que hasta ahora se había visto. Y también queríamos conseguir una música nunca oída hasta ahora. Esta música es muy animadilla, le va bien a la jungla. Es una fase inicial, no es muy difícil, por eso la música es ligera. Bueno, ahora tenemos la música que va con la fase del agua. Acabas de terminar una fase muy difícil y utilizamos esta música y esta fase no muy dura como una especie de recompensa. Como la música es tan buena, la vamos a poner en un compact. Eso es muy popular en Japón desde hace años, la música de videojuegos en compact. Aquí no es tan popular, quizá porque nunca hemos tenido muy buena música, como la que se oye en la radio todos los días, ¿eh? ¡Que estás flipando! Yeah.
tío. Ya puedes ir reservando este juego porque sale a la venta ya. Yo ya tengo el mío.